Aquí estamos en la zona del producto arábigo, que es un café de muy buena calidad, pero lastimosamente se está terminando porque no tenemos el recurso necesario para seguir adelante. El café Huehuetenango salió como uno de los mejores cafés del mundo y Slow Food dice, bueno, allá hay un presidio. E iniciamos a escribir reglas de producción para formar en Huehuetenango un presidio, en español decimos baluarte, del café de Huehuetenango. Si vamos a decir que un café es bueno, tenemos que decir por qué es bueno. Entonces con Slow Food se escribieron reglas de producción. El café de Huehuetenango que identificamos ya es bueno porque está arriba de 1500 metros sobre el nivel del mar. Pero ¿qué más? Okay. Vamos a trabajar con reglas ambientales. Que hayan árboles en las parcelas, que las aguas mieles no se tiren a los ríos, que se conserven los suelos. Tenemos reglas sociales. Son muchas, pero voy a tratar de resumirlas. Las más importantes es como que los niños, los hijos de los productores que participen de la promoción y comercialización de los cafés especiales de Huehuetenango vayan a la escuela. Más que todo lo que nos interesa es mantener el café que es de buena calidad y darle su mantenimiento adecuado y poder salir directamente al mercado.